Hola, buenas. Esto os voy a decir el programa de Hispania Antigua del grado de historia, sin mirar ninguna fuente, 10 temas. Igual hago una introducción de la introducción, no una introducción general, pero para estudiar la Hispania Antigua, las fuentes que tenemos son Estrabón, que nos habla del viaje de Coleo de Samos a Tartessos. Luego tenemos a Polibio, que nos habla de las guerras celtibero-lusitanas. Tito Livio, con su Adverconductia, que fue la enciclopedia romana más grande, la cual la tenemos incompleta. Luego Plutarco, Dion Casio, Betelleo Partículo, que nos hace referencia a las guerras sertorianas. Plutarco con sus vidas paralelas. Eso en cuanto a historiadores, que es por lo que hemos podido llegar en el tiempo al conocimiento, además de otras testimonios como la epigrafía, la numismática y la arqueología. Y sobre esto me podía estirar un poco hablando. La numismática es el estudio de las monedas. Ya había cecas antes de los romanos. Cecas es donde se hacen las monedas. Y esto, bueno, esto en un examen no me haría falta ponerlo porque la docente lo sabe. Este trabajo, después de esta pequeña introducción en la que podíamos hablar de grandes yacimientos también de la epigrafía como de Fuscus y Eutiches, que están en el circo romano de Tarragona y fueron dos aurigas. La edad media de la auriga eran 27 años, pues igual recrear a través de una epigrafía, una novela histórica con Eutiches y Fuscus de protagonistas, que son los nombres que nos ha dejado la epigrafía. Dedicar este trabajo a María José Estarán, Cristina de las Cosuelas Balbás, Pina Polo, Beltrán, Marc Simón, Pina Polo. Y sin más, voy a la colonización fenicia. Me baso en este trabajo, me baso en este apartado, en el excepcional trabajo de Benjamín Collado en Cuadernos de Acá, la historia, que estaba en la bibliografía sobre los fenicios. Los fenicios vienen de Tiro, Sidón y Biblios en la costa del Líbano, donde hay mucho cedro. Voy a decir dos implantaciones y una aportación que hicieron los fenicios a la península ibérica en pioneros. Implantaron el granado y la higuera y luego introdujeron igual las gallinas. Me hizo gracia, o sea que como ha pasado tanto tiempo, no sé si trajeron ellos las gallinas. Y el burro, que esto en casas del Turuñuelo, como eran medio fenicios, han encontrado el asno. Esto es la historia del burro, es cuando llega el burro a España, que igual también fue importación fenicia. Y la aportación más importante fue el alfabeto. Ellos trajeron el alfabeto. Yo creía que tenían una economía de moneda, pero no son los que traen la moneda a España, sino esos son los, más bien los griegos ya en una época posterior. Los fenicios, la primera colonia que establecen en España es Gádir, en actual Cádiz. Al sur de la isla estaba Eritrea. Luego han subido, esto lo veremos en el mundo tartésico, cómo cambia la geografía de un lugar donde antes había pinos, ahora hay cultivos de regadío. Y hablando de casas del Turuñuelo, que me parece que no se le ha prestado la debida atención, a ver si. Porque estoy cojo, desde Schulten no ha habido un Siemann español. Siemann es el que descubrió Troya y puede que estemos más cerca de lo que pensamos de descubrir Tarteso.
Para sí, esto todo para hablar de la colección Iniciación Fenicia, que no me quiero ir del tema. Los llamaban los fenicios de Fenike en griego, no sé si está bien dicho, porque iban de púrpura y bueno, iban de púrpura y hacer una túnica de púrpura eran como hasta 10.000 moluscos del tipo Merux, entre interrogantes. No sé si se escribe así. Y 2.500 túnicas eran el equivalente de precio de una túnica púrpura que solo la llevaban los emperadores más tarde en el Imperio Romano, que todo lo veremos. Tenía una salsa que se llamaba garum, además de engadir tienen en Gádir voy a hablar de un poema de Gonzalo Rojas, como no estoy leyendo, que de Sim, que de Som, que habla de la prostitución en el templo griego y en el templo fenicio. Ahí hubiera tachado en el examen, en el templo fenicio, que de Sim, que de Som, de Gonzalo Rojas, poeta chileno del pasado siglo. Las Gadir Puyae, que les llamaban los antiguos a las bailarinas del templo. Luego pasaré a hablar del panteón, pero quiero hablar primero de los yacimientos o sitios que fundaron los fenicios, que fueron el Sipo en Lisboa, actual Lisboa, y Santa Olalla en Santarém, me parece que es, además de Sexy, Almuñécar, Abderra y Malaca, Málaga. Bueno, dicho esto, hay yacimientos arqueológicos muy importantes, también como el de Seda de la Caleta en Ibiza. Y nada, ellos asimismo se denominaban cananeos. Luego hay una corriente historiográfica que niega la existencia de fenicios, llevada por King, con dos Ns. Y voy a intentar estar 10 minutos hablando, pero es que los fenicios con la obra de Benjamín Collado, que son 64 páginas con fotos. Está el pecio de Mazarrón 1 y 2. El segundo está en Mazarrón, es arqueológica subacuática. Hablo un poco del pecio de Mazarrón, descubierto en 1994 en el puerto deportivo de Mazarrón. Que al hacer, bueno, en lo que iba a ser un futuro puerto deportivo, creo que encontraron este pecio y por una vez respetaron que es el, no sé si es el más antiguo, el más grande tampoco, el más grande es el de Bulgurun en Turquía. Y le dedico esta reflexión al doctor García Andrés Arilla. Y quería hablar un poco sobre los fenicios. La salsa garum, que se hacía con distintos tipos de moluscos, que fue una salsa muy importante también hasta el Imperio Romano y en el 573 cae Tiro, donde se destruye un poco la colección de la iniciación fenicia. Podíamos poner ahí el ocaso de los fenicios en el año 536 con la invasión de Tiro de Nabucodonosor II. Venían del Líbano, de Biblo, de Sido y de Tirón. Fueron tirios los que construyeron Gadir. Se andaban un poco en la costa y en el primer montículo que veían fundaban una ciudad de estado y el panteón, sí. El panteón lo ocupaba Baal, no el dios él, que era el dios, el Undibel gitano, ¿no? El señor de todo y de todos los dioses. Luego estaba Dagón, que era el dios de la fertilidad. Adonis, o tenía otro nombre igual, no sé si será el mismo Adonis de la mitología griega o si es sincretismo con la griega. Luego tendríamos también
A Balamón, Balamón y Melkart. Melkart es el Hércules, es el Hércules fenicio. Y Balamón, Balalíbano, el dios de la montaña, y la diosa Astarte, que tiene templo en Cádiz. Usaban, hay dos sarcófagos encontrados en el castillo de Doña Blanca, en el puerto de Santa María, uno descubierto a finales del siglo XIX y otro en 1980, de un hombre y una mujer respectivamente. Sin más, me parece que él sí. Hubieron relaciones a veces en el libro que tengo. Sale el tesoro del Carambolo como fenicio, y sí que debió haber una cercanía entre fenicios y tartesos. Y con esto paso al tema de Tartesos. En el tema de Tartesos me he basado en el libro de Joan Maluquer de Torres, Tartesos, ciudad sin historia, que con el trabajo que le dedicó Sulte en el Sielman español, aunque se vino con las manos vacías. El libro de Joan Maluquer de Torres se llama Tartesos, ciudad sin historia. Podemos hacer una gran información sobre Tarteso, porque en el libro nos da la monarquía tartésica con Gargoris y Abis, el abuelo y el nieto, que le hace más perrerías al nieto, pero al final lo pone con unas lobas, lo echa al mar, un montón de putadas que gasta el abuelo al nieto, perdón por hablar así. Igual tengan un concepto de mi historia patafísica, y para que nos entendemos, esto igual en el examen no lo ponía así. Pero sí, Gargoris y Abis, también da título a una novela de Fernando Sánchez Dragó, se llama Gargoris y Abis. Luego nos ponen en el árbol genealógico que hace Joan Maluquer de Torres, supongo que fijándose en el trabajo de Heródoto, el historiador del siglo Quinto, me parece, antes de Cristo, lo hemos mencionado en la bibliografía, pues que era, hace un árbol genealógico ahí, que era abuelo de Océano y Medusa y tío de Pegaso, el gigante Gerión, que lo representan con tres cuerpos, y que era boyero, y que dice que su cabeza está enterrada en la Torre de Hércules, en la ciudad de La Coruña. Esto nada más hablar de la monarquía tartésica. Los yacimientos, nos hemos encontrado pelo atorida, ATH, acento en la orida, que es cuando una mujer lleva el peinado a ambos lados con la raya al centro, vamos. Así han encontrado diosas tartésicas. De yacimientos tenemos el tesoro del Carambolo, encontrado en 1958. Cerca de Sevilla, en la provincia de Sevilla. Luego tenemos Cancho Roano, y el más reciente en Turuñuelo, Badajoz, que han descubierto, vamos, una pasada, que ya me podía hablar hablando todo el rato del yacimiento del Turuñuelo. Voy a ver si me queda algo de hablar de el rey Argantonio, Álvaro Isiabis, el último rey Terón, el rey Argantonio, que distintas fuentes datan su reinado de 80 a 120 años. Tuvo mucha amistad con los griegos. Para Grecia era el dorado, ya lo veremos con Coleo de Samos. Las grandes tesoros del río Tinto y el río Diel. España fue explotadora de oro, pero entonces el oro lo tenían en la misma península ibérica, el tiempo que estamos hablando. Y siento haber hecho esta diacronía en el tiempo, esta ahistoricidad. Y pues tenían las viviendas cuadradas en vez de ovaladas, como en el resto de pueblos de origen indoeuropeo. La cultura de los castros, ya sabemos más o menos
todos como es, los castritos esos, las viviendas redondas y el poblado. Luego vamos a hablar ya, no sé, el yacimiento de Turuneño, Cancha Ruano y el Carambolo. Se puede decir que son la tríada de yacimientos tartésicos con Casas del Turuñuelo. Y si hablamos de Casas de Turuñuelo, de la religión tartésica que no hemos conservado mucho, de la escritura tartésica que aún no ha sido descifrada, de eso podríamos haber largo y tendido, igual es fruto del contacto con los fenicios seguramente, y daremos paso ya a hablar de los griegos. Los griegos se establecen, hacen una colonia en el año de las Olimpiadas, un poco antes, me he podido confundir, en Masalia, Marsella, y de ahí hacen esto focenses. Los rodios hacen la primera colonia, que es hacia el año circa, o sea, el año 600 antes de Cristo, la colonia de Rhodes, actual Rosas, y los focenses Emporion. Y luego bajan y hacen Acraleuque, lo que es el actual Alicante, Alonis, al lado también, Emeroscopoyon, Cartagena, lo que sería Cartagena antes que Carajás, en tiempo púnico. Y luego está el gran viaje de Coleo de Samos hacia el 620 antes de Cristo, que descubre el dorado. Para él el dorado, si hubiéramos tenido un diario de Coleo de Samos, como tenemos un diario de, perdón por la historicidad, de Bernal del Castillo con el descubrimiento de América, hubiera estado muy bonito. Coleo de Samos llega a través, desembarca sin quererlo una vez pasado el estrecho de Gibraltar, donde se creía que estaban las columnas de Hércules o de Melcar para los fenicios, pero para el Hércules romano. Se encuentra ahí una amistad con un rey que dicen que tiene mucho oro. Y a Coleo de Samos lo lleva a Corobios, un mercader de púrpura, y hacen amistad griego, sobre todo con el rey Argantorion, que era filohelénico, por las fuentes que. Por eso igual sobrevivió. Y se me había olvidado hablar antes del dios Moloch, de los fenicios, por el que se calificaban a los primogénitos. Recordar aquí el poema de Allen Ginsberg y esa pequeña incisión. Sigo hablando de los griegos, que dejaron una cerámica en Ullastret muy importante. Ullastret, que está a 15 kilómetros de Emporion. Emporion, que tiene unas ruinas bastante interesantes con el rey Ascle con el. Con una estatua de Asclepios, que es lo que en la mano que falta llevaría, lo que vemos en todas las farmacias, el bastón y la serpiente, que serían el símbolo de la sanidad. Y voy a hablar con dos temas que no tengo muy bien preparados, que son los íberos y los pueblos de origen indoeuropeo y vascones, o sea que no lo veo muy bien. Intentaré ser más breve que en estos cuatro capítulos que hemos ya dado. Los íberos son los que están al sur y el levante de la península ibérica, y muchos tuvieron contacto con los pueblos precolonizadores, aunque también colonizaron como fenicios y griegos. En la Sierra Morena tendríamos a los vastetanos, cuyo origen arqueológico más importante es la Mama de Basti, que de Baza, de Basti, antigua Basti, que mide 22,5 centímetros y eso, y tiene un agujero y es el resto arqueológico más esto, más
más representativo. Luego tendríamos a los costetanos, que estarían en la Alcudia de Elche, lo que es la Albúfera de Elche, la Alcudia de Elche. Ahí nos podemos encontrar también a la Ama Elche, descubierta en 1827, del siglo XIX, finales de hace 2 siglos ya, cada vez más adentrados en el siglo XXI. Y luego en el centro estaban los celtíberos, en el centro, Rioja Longiloca, Duero, final, desembocadura del Duero, ahí estarían los celtíberos. Que hay un artículo de Vendala, además de recomendar su libro Tartesos, Celtas e Iberos, publicado en 2001, que lo tuve en mis manos, lo he leído un poco, pero ya no recuerdo muy bien. Tiene un artículo. No, ese era el que lo recomendaba, el otro no me es el nombre, pero hay un artículo que estaba en la bibliografía, que además lo puedo mirar ahora cada vez que veo el papel, de García Cardiel, la Costentania Ibérica frente a. No, de Grau Mira, los celtas se encuentran con los íberos y surgen los celtíberos. Un artículo, los celtas se encuentran con los íberos y surgen los celtíberos. Un artículo que podríamos comentar aquí, lo comentaré si eso, lo ibérico, aunque en el bando contrario estaba la FAI, luego Franco en la guerra civil, ¿no? Pero ya luego Franco en el billete de una peseta llevaba la dama de Elche. Además, vastetanos, edetanos, sedetanos, layetanos, ilergetes. Y si nos vamos a los pueblos pirenaicos, terretanos y andosinos. Luego hablaré de la guerra púnica de los andosinoi y de los terretanos, que según las fuentes historiográficas debían tener un buen jamón. Y me paso a hablar de los pueblos indoeuropeos. Los pueblos indoeuropeos vinieron en oleadas desde el Ródano, por diferentes motivos. Habría que remontarse a la prehistoria. Pero estos pueblos indoeuropeos tenían en común el lenguaje, que el vasco es una lengua preindoeuropea, pero tenían el lenguaje y rasgos comunes entre la India y Occidente. Estos pueblos se pueden hablar de indoeuropeos, sí. Lusones, vetones, vaceos, cántabros, astures, astrabos, carusti, bástulos igual es ibérico, lo nombraría en el examen, caristi y vascones que entran dentro del tema porque es los pueblos indoeuropeos. Y los vascones. Bueno, ya hemos hablado del origen del vasco. Para hacer este trabajo me he sustentado en el libro de Juan Santos Yanguas, en los pueblos antiguos de la península ibérica, que igual donó a la biblioteca de María Moliner de Zaragoza, porque es un libro muy importante para el estudio. La hospitalidad indoeuropea, además de la cultura de Castros, que hablamos un poco de la cultura de Castros, la hospitalidad del Hospitalet, con las teseras de hospitalidad. Luego, España era un crisol de culturas. Por un lado teníamos a los fenicios, por el otro lado teníamos a los trastéchicos, por el otro lado teníamos a los ibéricos, por el otro lado teníamos a los indoeuropeos, un montón de tribus. Y aquí me quiero acordar de la poesía de Rafael Alberti que empieza: a galopar hasta enterrarlos en el mar, resuenan las tribus de España en las herraduras. Yo le cambiaría solo una palabra del verso, que serían: suenan, resuenan las tribus de España por las tierras de Iberia. Igual algún día hago esa versión. La península ibérica es todo uno para.
Es de lo que me estoy examinando, ¿no? Pero esto aún no está en el Imperio Romano, con la que Lusitania solo era una provincia más. Además, tenía la capital emérita Augusta, que es la actual Mérida. Pero no adelantemos temas, ya os he dicho que este lo llevaba un poco peor. Y ahora vamos a Cartago en la península ibérica. Cartago pierde la guerra púnica, tiene que pegar 66 toneladas de plata al año, además de perder Sicilia, y 10 en el primer pago. En el 237 la familia Bárquida decide ir a la península ibérica por los planes de su rey Amílcar Barca y se desembarcan en el sur de la península y tienen que enfrentarse a Indo Alecio y a Primero, que aún les opone resistencia entre la Turdetania y a Istortes después. Esto me lo tengo que mirar los nombres, pero bueno. Indoertes, después Indortes. Luego, ya una vez en la península ibérica, la muerte de Almícar se da por la oposición del rey Hostisón, que manda carros de fuego, que eran carros que le habían puesto brea y fuego a los bueyes en los cuernos, y de ahí sale la muerte de Amílcar en alrededor del río Segura. El cuerpo no se encontró. Y le sucede su yerno Asdrúbal, hijo de Giscón. Asdrúbal tendrá un reinado de. Los cartagineses están del 237 al 206 en la península. Asdrúbal construirá Cadarjas, la actual Cartagena de Indias y antigua Cartagonova. Y luego viene Aníbal, que tiene una idea en la cabeza, que es acabar con los romanos. Se traslada por los Pirineos. El testimonio nos lo da por Polibio de los Andosinoi, que sabéis que tengo un poco de eso con Andorra. Los Andosinoi, pues además de judíos y gitanos muertos, se pueden encontrar elefantes, aunque cruzará en primavera seguramente, porque cruzó desde Cartagena con elefantes el Pirineo andorrano. Y esto ya va para la Si hay Academia Arqueológica Andorrana, que como tienen de todo al ser un país, y tienen bastantes, es un país con bastantes museos, también, no sé si enfocados al turismo, pero tienen un museo de caso. Falta el museo de las mierdas de los youtubers, pues más historia antigua, señores, del gobierno andorrano. Tenemos la Balma de Marginera, descubierta a finales del siglo XIX, XX o principios del XXI, hace no mucho, la Balma de Marginera. Y esto está hablando con eso. Luego, la primera guerra Aníbal, la segunda guerra púnica, la primera aníbalica, se sucede yendo Aníbal, dejando al mando de la ciudad de Cartago Nova a su hermano Magón. Y Asdrúbal fue hijo de Giscón. Y bueno, van ahí. Todos sabemos lo que pasó en Canas, las victorias militares con los elefantes en Italia, pero aquí descienden Cneo y Publio Cornelio Escipión, que morían en el 211, dejando acabar con los cartagineses su tío y hijo Publio Cornelio Escipión el Africano. Ahora hablaremos de batallas de este hombre, que era un fantástico estratega. Y ya había estado en la batalla. Sus mueren. Y las batallas más importantes son la del 209 en Baecula, actual Bailén, y la toma de Cartago Nova en el 206, y la batalla de Gádir, en 206, me parece también. Esto, mirar la batalla de Ilipa en lo que es Sevilla ahora actualmente. Publio Cornelio Escipión hace madrugar a sus tropas y les hace desayunar antes de comer,
y se planta contra las legiones de Asdrúbal, Giscón y Magón en Ilipa. Y bueno, los otros pasan las horas, se levantan mal a la batalla porque ni siquiera han comido, se plantan a 1000 pies, que serían unos 800 metros, y no hacen nada. Y cuando empiezan a repartir alimento entre las tropas cartaginesas, arremeten las tropas, las legiones romanas contra eso, y los elefantes a lanzadas, y es una victoria, la última victoria en tierra ibérica de los romanos. Y los primeros asentamientos romanos entraron por Emporion, fundaron Tarroca, Tarraco, aún se pueden ver en Tarragona, Scipionopus Tarraco, Tarraco Scipionopus, y eso. Las divinidades cartaginesas también estaban Moloch. El consejo eran los sufetas, que tenían bastante poder. Los sufetes en el libro de Benjamín Collado de los Fenicios, que antes se me ha hablado hablar de los sufetes, y el consejo de Alcianos, y los cartagineses tendrían el consejo de los 100. Y así acaba la segunda guerra púnica y la presencia de los cartagineses en España. Los romanos reconstruirán Cartago, Carajás, y construirán Cartago Nova, nombre de un convento en la división del Alto Imperio y de una provincia en el Bajo Imperio. La conquista romana de Hispania. Este es largo, voy a hacer una pausa. Le voy a pausar. La conquista romana de Hispania empezó en el año 218 y acaba en el 19. Se podía poner de anticipo la guerra púnica, como acabamos de hablar de ella. Lo doy por supuesto ya, para que tenga esto un hilo conductor. Y las primeras incursiones son de Marco Porcio Catón, que también lo tenía que haber citado en las fuentes historiográficas, y de Tiberio Siperio Graco, que funda la primera ciudad con nombre romano, Gracchurris, Alfaro, y van conquistando terreno más allá de lo que tenían los cartagineses. Porcio Catón vuelve rico, Tiberio Sempronio Graco pacifica en el año, pues, 20 años de paz, habría hasta las guerras celtibéricas, que empiezan en el año 53 con la construcción de Segeda, bueno, 53-54 según se mide, porque es el primero, se cambia el año para hacer batalla en España, porque luchaban en verano y en primavera, y se cambian los años de los idus de marzo, que era cuando empezaban, al 1 de enero, hasta el día de hoy. O sea que tenemos 1377 años con el día 1 de enero como primer día del año. Antes no era así. Con la campaña de Ségeda, antes había habido escaramuzas en Compleja. Los indigetes Indibili Mandonio ayudaron a los cartagineses y luego se revolucionaban, al final les dieron muerte. Y luego en el año 150, en el año 153 ya fue Fulvio Nobilior a Numancia. Después de la contestación de Segeda, los segedetanos fueron a la ciudad de Numancia. Y primero fue Fulvio, Quinto Fulvio Nobilior, luego fue Claudio Marcelo, aún hubo unos cuantos, porque el cargo de cónsul era de 1 o 2 años y hay varios, el peor parado Mancino, que hasta el Senado lo repudia, Pompilio Lenas, hasta que venga el nieto de Publio Cornelio Escipión, Escipión el Emiliano, que había destruido Cartago, y pone fin al cerco de Numancia con el conocido suicidio. El
El asedio, tuvieron un asedio con elefantes y esto me meto ya de lleno en la Segunda Guerra Celtibérica con el saqueo del territorio vacío por parte de uno de estos cónsules y con el final de la guerra de la quema de Numancia en el año 133 antes de Cristo, cuyo ya el que vence el, bueno, vence el sitio, no los que solo venden como esclavo. Año 133 Escipión el Emiliano. También tuvimos a Lúculo, que fue gobernador en la Citerior, en la guerra de Numancia. En la España ulterior tenemos un personaje, había habido ya escaramuzas de Púnico, pero pactan la paz en el año 150 antes de Cristo con el pérfido Servio Sulpicio Galba, que dice, sí, venid, vamos a firmar la paz, entregad las armas como signo de buena voluntad y ahí les hace una encerrona de 30.000 lusitanos, que 7.000, 8.000 serán pasados por armas y 28.000 vendidos por esclavos, y ahí está el pequeño Viriato, pastor y bandolero. Sobre esto hay una biografía de Sulten y el cuadro de Madrazo de cuando lo matan del siglo XIX y una gran Joaquín Costa lo define como el primer reformador social de Iberia o de Hispania, no sé muy bien. De Hispania y Iberia era lo mismo, el concepto de península ibérica. Y allí lo que hacen es con Viriato, pues va ganando batalla, se mete hasta el interior, casi hasta Cádiz, y al final pacta con el Senado. Mientras dormía, lo matan sus lugartenientes, cuando había ido a echar embajadas de paz, sus lugartenientes, Audax, Minuro y Ditalcón. Luego tenemos la época postnumantina con la medio invasión de los cimbrios, pero los para más en el Ródano. Los cimbrios eran los de Jutlandia, actual Dinamarca, que habrían crecido a las islas y se habrían tenido que ir. Habrían crecido las aguas, quiero decir. Luego, de esa parte también vienen los indoeuropeos, pero hace mucho antes, a prehistoria. Luego tenemos a la época numantina, eso, y las guerras pompeyo-sertorianas, o la revolución de Sertorio, que es casi cuasi imperator, en la Hispania. Antes del. Es del 82 al 72, pero ya antes en los años 80 hay que decir que Sertorio era el tuerto. Me gustaría hacer una academia de Sertorio en Huesca, ahora diré por qué Huesca, que fundía ahí una academia para dar enseñanza de latín y griego a los indígenas y cambió el nombre de Volscan por el de Osca a Huesca, un personaje muy importante que estuvo tanto en la ulterior como en la citerior. Ayudado de Tuleyo y Perpena, pero que no le hicieron mucho caso, y uno será su asesino, el último Perpena, en la ciudad de Huesca, además. Y que le decían de no enfrentarse a campo abierto. Fueron ganando muchas batallas. Ahora, la batalla de Lauro es la más importante del bando sertoriano con ya Pompeyo en Hispania. Y luego la muerte de Pompeyo es muy triste. Lo emborracha, lo asesina. En los últimos días de su reinado ya había vendido a gente de la Academia de Huesca. Y las derrotas no le habían sentado muy bien. No sé si he dicho si era tuerto. Desde aquí al alcalde de Huesca, Luis Felipe Alegre Serrate,
Le quiero decir que Luis Felipe Serrate, le quiero decir que haga una estatua a Sertorio en Huesca. La ciudad lo pide, la historia lo pide, Iberia lo pide, la revolución lo pide, y al final fue aplastado por Perpena en la casa esta en Huesca, que lo emborracharon y le pasaron a cuchillo. A Perpena también lo matan y Tuleyón muere en combate, y queda Pompeyo, el cual era un triunviro del triunvirato de Craso, que muere en la campaña macedónica, Julio César y Pompeyo. Que Julio César y Pompeyo no estaban muy bien, y viene Julio César después de haber conquistado las Galias en 10 años, 10 años frente a los 200 que tuvieron que estar aquí, o 50 años en Britania, 200 años en la península ibérica, para el 19 antes de Cristo conquistarla y dejar la Pax Romana durante 2 siglos. Pero no nos vamos a saltarnos de tema y vamos a hablar de las guerras pompeyo-cesarianas, que tendrían que ir del 40, a ver, hasta el año 40. Es que Pompeyo muere lejos de Hispania, pero la última batalla es la de Munda. Habría que ver la cronología, y una que está muy bien documentada, está por el propio Julio César, es la batalla de Ilerda, en la actual Lérida. Y eso. Luego, sobre el otro tema, la verdad que me los he preparado todos sin ir a clase, aunque pone aquí que la asistencia a clase sería buena. Hispania y la República Romana, siglo I y II, pues hay que hablar de la romanización de todas las vías Augusta, la vía de la Plata, sobre todo el agua, las termas y el alcantarillado, la fundación de ciudades, sobre todo en época César Augusta, que es donde empieza el Principado. Y van conquistando del Levante, sur Levante, hacia el norte. La siguiente campaña será ya la de los cántabros astures en época augustea, del 29 al 19 antes de Cristo, con la principal batalla de Acelium, y ya se cierra el templo de Jano durante bastante tiempo, que era el de los designios de la guerra. En el año 203 antes de Cristo hay una crisis de cereal en Roma, porque se suministraba de la península ibérica. Hay un sincretismo religioso, dejan mantener sus divinidades, pero sobre todo no es como en el cristianismo que impone, sino que sincretizan ambas culturas unas de otras. Y estaba Epona, la diosa de las yeguas, para su fertilidad, y Céfiros, que era el protector de los caballos. Van cogiendo los romanos ahí donde pueden. También cogen la falcata ibérica como arma. Y ya el último tema, el Principado, que empieza con Augusto, el culto a la divinidad, los triunviros, ya la política provincial, con los conventos. Y estoy un poco cansadillo de tanto hablar, de decir todo el temario, son 10 temas, pues ponemos que hemos hecho unos 7 por 10, no hemos llegado a los 7 minutos por tema, ha habido algunos más largos, otros más cortos. El Sucellus podía haber hablado de la cultura, vamos, que creo que para sacar dos temas, 2 puntos de 4 del tema los tengo. Ahora me pondré a hacer mapas de los artículos. Pues la conferencia está muy bien. La cerámica griega, pues mira, reificar o no reificar, el que he nombrado de Grau Mira, y el de Vendala Ganal, y el de profesores de aquí de la Universidad de Zaragoza, como Marco Simón y Pina Polo, los dos franciscos.
Y este ensayo va dedicado a mi futuro trabajo contra el tabaco, que espero que sea taumatúrgico porque deje hundir a la empresa tabacalera que va a ser sobre el tabaco y Andorra, porque es otra forma de matar. Ya mataron en su tiempo a judíos y gitanos en la Segunda Guerra Mundial, pero con el tabaco. Era por si no podía hacer el examen porque tengo una celulitis infecciosa en el pie. Dedicado sobre todo a la doctora Cristina de la Escosura Balbás, a mi compañera de promoción, de la que debía haber sido mi promoción, María José Estarán, Francisco Pina Polo, Beltrán Llorís, Fatas Cabeza y Beltrán, que su padre Antonio Beltrán descubrió el teatro romano de época de Tiberio en 1972. Y todo lo que hicieron lo de la dinastía Julia Apia, habría que hablar largo y tendido sobre el último tema, que las dinastías son la dinastía Julio Claudia, la dinastía Flavia, la dinastía Antonina o Paulella, según el artículo de Alicia Cantó, y la dinastía Severa. Luego están los reyes Cimbrios y esto también lo hago porque Heliogábalo, una que nombra a Montesquieu, Heliogábalo, que es la obra de uno que estuvo en el círculo surrealista, que lo echaron por no quererse adherirse al comunismo, Antonin Artaud, aunque era esquizofrénico, hizo una gran obra de historia que se llama Heliogábalo. Y doy a este discurso ya final, es un discurso más patafísico de los artículos.